Weininger. En Alemania, una manifestación análoga y paralela al pragmatismo americano es la filosofía del como si de Hans Weininger, 1852-1933, que lleva hasta el límite extremo la subordinación del conocimiento a la acción, rehusando identificar la utilidad con la verdad y reconociendo que pueden ser útiles y por tanto válidas creencias o doctrinas abiertamente contradictorias y falsas. Weininger es en primer lugar un estudioso de Kant, al cual dedicó un importante comentario, Comentario a la crítica de la razón pura, 1881-1892. Y en la crítica de la razón pura, y precisamente en la dialéctica trascendental, ha encontrado su primera inspiración. Allí, en efecto, Kant, después de haber negado a las ideas de la razón pura todo valor objetivo, las ha tomado como criterios reguladores de la investigación científica, la cual debe proceder como si la unidad absoluta de la experiencia, expresada por las ideas de alma, mundo y Dios, fuera posible. Este punto había adquirido particular relieve en el neocriticismo de Federico Alberto Lange, al que Weininger considera como su maestro. Lange había considerado la metafísica y la religión como libres creaciones poéticas, faltas de validez científica y destinadas a embellecer y elevar la vida. Weininger, ya en un escrito destinado a Lange y a otras dos figuras de la filosofía alemana, le atribuía el mérito de haber colocado la esencia de la religión en la libre poesía del espíritu, en los mitos, y había afirmado la necesidad de acudir al criticismo no en cuanto sistema cerrado, sino en cuanto método científico continuamente abierto. Pero, además de encontrar antecedentes en estos puntos kantianos o neokantianos, la filosofía de Weininger los encuentra también en la doctrina de Nietzsche, que había afirmado resueltamente la subordinación de los valores intelectuales a la vida y a la voluntad del poder, y además, como todo el pragmatismo en general, en la crítica de la ciencia, que concede solo un valor utilitario y pragmático a los principios y las hipótesis de la ciencia. La tesis fundamental de Weininger es que todo conocimiento humano es ficción. La filosofía del como si, 1911, se propone demostrar que todos los conceptos, las categorías, los principios y las hipótesis de que se valen el saber común, las ciencias y la filosofía, son ficciones carentes de toda validez teórica, a menudo íntimamente contradictorias, pero aceptadas y mantenidas porque son útiles. Weininger considera que no solo es así de hecho, sino que así debe ser, y más aún, que la única alternativa para el futuro es la de un uso consciente y prudente de las ficciones como tales. La ficción no puede ser considerada como una hipótesis. La hipótesis espera ser verificada en la realidad y tiene la pretensión de reproducirla. La ficción no tiene esta pretensión, es útil, sirve para alguna cosa y nada más. Son ficciones en este sentido las categorías fundamentales de que se sirve el pensamiento científico, la de cosa y de su propiedad, la de causalidad, la de principio y consecuencia. Los conceptos de unidad, de multiplicidad, de existencia, etc., no son propiamente categorías, sino más bien juicios de percepción que dependen directamente de las sensaciones. Weininger se mantiene fiel a un principio sensista y ve en la realidad solamente la sucesión y la coexistencia de sensaciones singulares, de tendencias y de sentimientos. Las categorías intelectuales tienen como objetivo dominar la masa de las sensaciones. Fuera de esto no tienen sentido. Todas las ciencias se sirven de conceptos que tienen el mismo valor pragmático. La primera ciencia que ha dado ejemplo del uso sin prejuicios de tales conceptos ha sido la matemática. Esta, en efecto, ha tomado como fundamento ficciones contradictorias como las de la magnitud infinitamente pequeña, de los números negativos, racionales e imaginarios, y ha fundado sobre estas ficciones sus más bellas construcciones sistemáticas. Pero también las otras ciencias proceden del mismo modo. Así, la economía política toma como principio suyo el homo economicus, esto es, movido exclusivamente por el interés material. Fertilísima en ficciones es además la filosofía, desde la estatua de Condillac hasta el yo de Fichte. Naturalmente, la ficción no es admitida siempre como tal, y esta tendencia produce la oscilación incesante que domina la historia del pensamiento. A menudo, en efecto, la ficción se transforma en hipótesis y la hipótesis en verdad demostrada, en dogma. Este proceso es nefasto, pero afortunadamente no es el único. La crítica actúa en sentido inverso y transforma el dogma en hipótesis, la cual, cuando se ha demostrado como carente de demostrabilidad e intrínsecamente contradictoria, se convierte de nuevo en ficción, esto es, en conocimiento útil. ¿Útil para qué? El fin del conocimiento es la vida, y por esto la filosofía no puede proponerse, ni ahora ni en el futuro, otro objetivo que el de elaborar una visión del mundo, no ya teóricamente válida, sino tal que haga la vida cada vez más digna de ser vivida y cada vez más intensa.